Hola amigos, bienvenidos a este su programa Encuentro con Líderes. En esta edición estaremos clausurando el mes de la herencia hispana con un evento en Padres en Acción. Luego hablaremos de las elecciones para cerrar con la Maratón de Nueva York. Perfecto. Bienvenidos todos aquí a Padres en Acción, a la Casa del Jornalero, en este día muy especial, celebrando el mes de la herencia hispana. Tuvimos una reunión sobre cómo empoderar a nuestra comunidad. Cada uno de ustedes, como empresarios, como grandes compañías, banca, Banco América aquí, AMI, empresas como tales que mueven masas de sueños. Mi nombre es María Gabriela Altamirano, de Altamirano Financial Service. En esta ocasión hicimos un reconocimiento a todos los líderes hispanos que han aportado en esta comunidad más que su dinero, su conocimiento, y ha logrado que todo y cada uno de ellos sean los pilares de nuestra nueva generación. En este momento estamos viviendo trascendentalmente muchos cambios dentro de las reformas, tanto migratoria como tributaria, y en eso nos hemos enfocado ahora, en poder transmitir y ser voceros de todas esas necesidades. Nosotros como Altamirano tenemos el compromiso de poderles convertir en realidad de la mejor manera. ¿Cuál? Formándose como una personalidad jurídica, con cualquiera de las bases que ustedes califiquen y necesiten. Damas y caballeros, soy Génesis Gabriela Altamirano. Quería agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, y mi parte por estar aquí es por representar a los milenios. Tengo una franquicia de UPS en cual tuve la ayuda, la oportunidad y la experiencia por parte de mi mamá desde los 17 años. La participación en este evento específicamente es para los taxes, en todo lo que podemos ayudar nosotros a los hispanos, especialmente para educarlos y para saber que por ser hispano y ser bilingüe es algo muy bueno. Los milenios es el futuro. Los milenios tienen que seguir estudiando, tienen que votar para saber su voto y dejar saber que nosotros también tenemos una voz. Vamos teniendo más participación electoral y nuestra instancia va creciendo poco a poco. Está realizando un evento muy importante ahora que la inmigración necesita educación. Ha venido el del Banco de América para hablar sobre los préstamos y ha habido Gabriela Altamirano para hablar de la reforma tributaria que nos va a afectar a todos el próximo año mucho, mucho, y desconocemos cómo vamos a llevar adelante esto. Afecta a las familias, afecta a los individuales y afecta a los empresarios. Muy importante estas reuniones que se están haciendo aquí en Padres en Acción, educando a nuestra comunidad. Tenemos unas posibilidades muy grandes de acceder al poder en unos 10, 15 años, y debemos empoderar y reforzar la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Soy hispana, soy de Colombia también, dirijo una pequeña agencia de publicidad donde hacemos publicidad para empresas grandes, logos, websites, todo diseño de marca, redes sociales, todo. Entonces tenemos pequeños jefes también. Y hemos apoyado, por ejemplo, a Altamirano, todo lo que ven hoy acá, y el diseño. Nice. Muy buen trabajo. Soy la actual distrito líder de distrito de la asamblea número 34, parte A, que abarca los barrios de East Selmus, Jackson Heights y Corona. Y esta es una posición totalmente de partido, es voluntaria y no remunerada. Es importante que la comunidad entienda de esta posición. Es totalmente de liderazgo local y nosotros estamos para incentivar la participación ciudadana, darle garantías al proceso electoral como tal, la transparencia, y pues empezar a trabajar de mano con nuestra comunidad a buscar soluciones a nuestras situaciones a diario,
y escuchar en parte la comunidad y hacer ese trabajo de activismo y poder llegar más a personas en este proceso electoral, que en fin es una posición totalmente política con la comunidad. Aquí participando de un evento muy importante donde estuvieron importantes personas de negocios, representantes de algunas compañías, y de verdad, o sea, muy contenta de pertenecer a un grupo tan importante. Excelente evento, me dio la oportunidad de personas de distintas profesiones y ocupaciones alternar las cuestiones fundamentales como es la participación de los hispanos en la sociedad, en el acceso político, en la posibilidad de construir negocios, ¿no? Generar espacios sociales y comunitarios, y es un evento sumamente importante. Y por otro lado, pues creo de que esto se hace en el contexto de las próximas elecciones, que es importante participar, son históricas. No es necesario abundar que hay un referéndum acá, ¿no?, sobre lo que es la gestión gubernamental a nivel nacional y la evaluación de lo que son los representantes políticos en nuestra área, ¿no? Es clave, es importante, es sumamente decisorio. E invito a todos los hispanohablantes a poder emitir su voto para poder definir su destino este 6 de noviembre. Soy Rivas, yo soy un consejero de los pequeños negocios en el Banco de América, en la parte norte de Brooklyn. Mi oficina queda en el 386 de Knickerbocker Avenue. Mi misión y lo que yo hago, mi trabajo, es simplificar la manera que los pequeños negocios hacen su banqueo, proveerles los recursos financieros que necesitan para crecer y el capital de trabajo que necesitan para completar proyectos y hacer sus metas financieras. Ahora, mi misión aquí era hablar un poco de cómo trabajan las líneas de crédito para los pequeños negocios, cómo aplicar para líneas de crédito, cuál es la importancia de tener una alcancía, una línea de crédito, para poder lograr las metas financieras que los pequeños negocios tienen. Y los dueños de los pequeños negocios, claro. No solo para ayudarnos nosotros, nuestras familias, ayudar a este país, esta gran potencia, pero América Latina es la esperanza de la humanidad. Lo dijo el sabio francés, Serge Renaud de la Ferrier, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, cuando visitó América Latina. Y el sabio italiano Antonio Raimondi, también cuando visitó América Latina, dijo: ustedes son un mendigo sentado en su propio banco de oro. Los dos principales problemas que tenemos es la desunión entre nosotros. Muchos de esos políticos sucios están presos y espero que caigan muchos más. Mientras no solucionemos ese problema, no podemos salir adelante. Son los dos grandes problemas que tenemos: la desunión, que ya deberíamos ser una potencia mundial, los Estados Unidos de Indoamérica, y la otra cosa es la clase parasitaria de ladrones políticos de carrera. Entonces, esperemos que hagan esos cambios. Nosotros en verdad venimos forzados por las circunstancias, porque en nuestro país es difícil sobrevivir, pero en verdad tenemos una misión, que es salvar que este imperio no se hunda. Con nuestro trabajo honrado, con nuestros valores, con nuestra religión, con nuestro idioma, y si nos quedamos con nuestros hijos, que es un gran aporte a este país. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema no quiere que nuestros hijos triunfen. El que controla la ciudad de Nueva York controla Estados Unidos. El que controla Estados Unidos controla más de la mitad del planeta. Solo existen 222 planetas en el país, en el planeta Tierra, y Estados Unidos tiene más de 900 bases militares en 135 países. Entonces el control de esta ciudad es muy importante. El poder está aquí, no en Washington. El poder está aquí. Aquí tenemos con nosotros a Luis Antonio Olivia, director de programas y eventos. Muy buenas noches, Vini, qué alegría estar con ustedes. Quería anunciarles de parte de Padres en Acción que tenemos eventos programados para este mes que viene, octubre. El día 13, miércoles, de 6 a 9 estaremos llevando a cabo un foro comunitario. Este foro comunitario está enfocado en la problemática de Willis Point y las viviendas accesibles que tenemos ahí previstas por años. El caso de Willis Point, que está justamente al lado del estadio de los Mets, es muy interesante. La ciudad confiscó ciertos terrenos y los compró y gastó 1.200 millones en la compra de los terrenos y mejorar el área, pero se lo vendió a un grupo de empresarios por $1 y no han hecho nada hasta ahora, y cambiaron el plan original, que eran hacer viviendas de bajos costos para los pobladores. Quieren hacer una serie de desmanes totalmente en contra de lo que la comunidad necesita. Incluso quieren hacer un
una especie de tren especial que viene desde el aeropuerto a Willis Point, pero eso no nos beneficia en la comunidad para nada, solamente para los turistas que vienen ya sea al US Open, que es de tenis, o al estadio de los Mets. Otro programa que tenemos también, nos está pidiendo la comunidad, es nuevamente traer desde la alcaldía del Departamento de Salud el certificado en salud mental, primeros auxilios en salud mental, una certificación de la ciudad. Aprovechen esta oportunidad, están invitados para el próximo mes, estaremos anunciando la fecha. Claro. Padres en Acción, siempre empoderando a nuestra comunidad. Y el día 7, martes 7 de noviembre, aquí en la Casa del Jornalero de Padres en Acción, a partir de las 7 de la noche, un foro, cómo crear y mejorar su empresa de construcción, totalmente gratis. Tuvimos invitados muy valiosos, tuvimos la gerente del Banco de América, el local, tuvimos personas que trabajan en sus propias empresas, empresarios, mucho conocimiento, mucho poder, tuvimos personas que ya han sido electas a oficiales públicos, un grupo muy bonito de indoamericanos que comparten esa visión común de un mañana mejor para nuestro pueblo. Se logró compartir mucho conocimiento, intercambiar información y más que todo un sentido de unidad. La unidad hace la fuerza. Somos ese gigante dormido que ya está despertando y se nos está presentando esa oportunidad de elevarse en la historia y tomar nuestro puesto que nos corresponde. Y ahora vamos a unos mensajes y ya regresamos. Mi vecindario merece colegios excelentes. Así que me estoy educando sobre por quién votar. Tu voto es tu oportunidad para defender la ciudad que tú quieres. Visita voting.nyc para leer la guía del votante. Regresando a la escuela, sí tenía miedo, porque yo tenía pensamientos que no sabía si iba a poder hacerlo. Una de las maestras que está ahí es la señora Araceli. Ella siempre tomaba su tiempo ayudándome a mí. A mí me hizo sentir como, estás en el lugar que debes estar. Déjanos ayudarte. Todos ustedes son consejeras, son maestras y son amigas. So, con eso, saliendo de aquí, pude obtener lo que tengo ahorita y todavía no acabo. So, gracias a todos ustedes. Bravo, Marco. 50% es entrando por la puerta. El otro 50% es haciendo el trabajo. Todavía pueden. Nunca es muy tarde para obtenerlo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Finalmente, las elecciones de mitad de término ya están aquí. Este martes 6 de noviembre, el país acudirá a las urnas. Nosotros estuvimos visitando a algunas personas de la comunidad para conocer sus opiniones. Queremos hacer una invitación a todas que salgan a tomar su decisión. Votar con conciencia es muy importante ahora, se está determinando el futuro de un país. Les invito que en estas próximas elecciones salgan de sus puestos de trabajo y hagan la mejor manera de tomar la decisión por el futuro de nuestros hijos. Quería decir a todos los millennials allá afuera, a las mujeres, a los muchachos, que por favor vayan y voten. Dejen saber su oportunidad, su saber como millennials, que no solamente somos partes de solamente educación, pero también nos importa el futuro. Nosotros somos el futuro. Dejen saber qué es lo que nosotros sabemos. Mi invitación, ya que estamos a puertas de las votaciones generales, es que el 6 de noviembre salgamos a votar masivamente. Nuestros barrios necesitan que escuchar esa voz latina, esa voz de que aquí estamos y vamos a escoger correctamente nuestros electos, llevando un liderazgo nuevo. Entonces los invito a que se empapen, conozcan los candidatos y conozcan su ballot para que puedan salir masivamente a votar ese 6 de noviembre. Ese es mi mensaje. Buenas noches a todos televidentes.
Les quería mencionar de que el próximo noviembre 6 es un día muy importante porque es el día de las elecciones generales, donde aquí en el estado de Nueva York y en muchos estados de la nación se va a elegir nuestros candidatos al Congreso, al Senado y locales. O sea que no se lo olviden votar el próximo noviembre 6, donde tenemos una decisión que va a cambiar el rumbo de esta nación. Tenemos ahora mismo en el Senado y en el Congreso representantes que son mayoritariamente republicanos y tenemos que hacer un cambio porque no podemos permitir que la Casa Blanca nos siga diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer y seguir con este tipo de abusos a nuestra comunidad latina, a nuestra comunidad inmigrante. Entonces, que no se lo olviden, el próximo noviembre 6 es un día muy importante donde tenemos que votar demócrata. Como candidato a la Asamblea, en las pasadas primarias de Estado de Nueva York, llamo a la unidad, de la comunidad latina para que salgan a votar en masa. Hoy, más que nunca, es muy importante votar y salir en masa porque el voto latino es muy influencial este noviembre 6. Tenemos que entender de que si somos votantes, no tenemos que tener temor a salir a votar por cualquier razón de inmigración. Porque se dice en algunos estados que ese es un objeto y que están diciendo de que van a tratar de hostigar, pero no es correcto, porque si va a votar significa que es ciudadano, entonces no tiene ninguna lógica. Es importante de que este noviembre 6 salgan a votar, especialmente los latinoamericanos, y salgan a votar masivamente, voten demócrata. Bueno, las elecciones van a ser un poco cerradas, especialmente para nuestros hermanos demócratas, que he visto la tendencia al extremo izquierda, cuando este país se debe correr del centro, pero en los últimos años he visto un aumento al movimiento demócrata, a la tendencia de izquierda, donde la mayoría de los jóvenes están hablando de un capitalismo socialista. Y viendo cómo se ve el país de Venezuela en este momento en Latinoamérica, que es el mejor ejemplo que podemos dar, nosotros no nos gustaría ver a los Estados Unidos, el país más rico del planeta, en un par de años viviendo en la miseria como se han visto la mayoría de los países socialistas. Sí, la Cámara de Comercio Hispana del Estado de Nueva York se une a los pequeños comerciantes de la ciudad de Nueva York, ya que tenemos un proyecto en el cual se le quiere ayudar a los pequeños comerciantes para que no sean sacados de sus propiedades, de sus negocios, por caseros que le quieren aumentar la renta excesivamente. El bill está en el proyecto en el Consejo. Tuvimos una charla una audiencia en el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Espero que los concejales que están viendo este programa apoyen este proyecto, ya que principalmente los dueños de restaurantes hispanos se están yendo de la ciudad de Nueva York, dry cleaners, bodegas, se están yendo de la ciudad de Nueva York ya que no pueden pagar el aumento excesivo de la renta, ya que los landlords inescrupulosos han incrementado un 1,000, un 2,000% la renta en la ciudad de Nueva York, y esperamos que el Consejo le dé un subsidio a esos pequeños comerciantes para que se puedan quedar aquí en la ciudad. Bueno, esperamos que se unan todos los comerciantes hispanos, se unan a esta causa, porque lo que va a beneficiar a los bodegueros y los dueños de supermercados y restaurantes también puede ayudar a otros pequeños comerciantes que tienen oficinas y espacios aquí en la ciudad de Nueva York, que los están haciendo, van a ser desplazados en la forma en que estos caseros están trabajando en la ciudad de Nueva York, y espero que los políticos abran los ojos y le den la mano a quien realmente necesita la ayuda, que son los que generan empleos para los pequeños, las personas en la ciudad de Nueva York, que son los pequeños comerciantes. Amigos, este martes su cita es en las urnas. 6 de noviembre, día de elecciones. Mi vecindario merece colegios excelentes. Así que me estoy educando sobre por quién votar. Tu voto es tu oportunidad para defender la ciudad que tú quieres. Visita voting.nyc para leer la guía del votante.
Regresando a la escuela, sí tenía miedo, porque yo tenía pensamientos que no sabía si iba a poder hacerlo. Una de las maestras que está ahí es la señora Araceli. Ella siempre tomaba su tiempo ayudándome a mí. A mí me hizo sentir como, estás en el lugar que debes estar. Déjanos ayudarte. Todos ustedes son consejeras, son maestras y son amigas. So, con eso, saliendo de aquí, pude obtener lo que tengo ahorita y todavía no acabo. So, gracias a todos ustedes. Bravo, Marco. 50% es entrando por la puerta. El otro 50% es haciendo el trabajo. Todavía pueden. Nunca es muy tarde para obtenerlo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Y este fin de semana es la Gran Maratón de Nueva York, un evento esperado por todos los neoyorquinos donde participa tanto los corredores como la familia que disfruta del recorrido de todos los participantes, más de 50,000 en la Gran Manzana. We'll be right back.
Amigos, gracias por su sintonía y será hasta una próxima oportunidad.